La bienvenida al inicio del fin de semana y seguramente comienza a organizar sus planes. Le tengo muy buenas noticias porque la atmósfera nos regala condiciones estables en buena parte del territorio nacional, donde la lluvia hasta el momento no tiene mayor relevancia prácticamente en toda la nación, con excepción del sur del país, y esto asociado a un potencial ciclónico que prácticamente está nada de convertirse en una tormenta tropical afectando las costas del Pacífico. Por el momento está paralelo y se espera que incluso pueda alcanzar la categoría número uno, que por supuesto lo vamos a mantener muy bien actualizado e informado aquí en los espacios de Telediario para que esté al pendiente. Por lo pronto, vámonos a la información a detalle durante este jueves que esperamos aquí en nuestra ciudad. Después de una mañana fría de 9 grados, la temperatura máxima estará rozando los 19 y estaremos finalizando con pocas nubes y 13 grados. Este tiempo estable que prácticamente se convierte en el común denominador para mañana viernes, donde si acaso tenemos un 20% de lluvia con nubosidad parcial, 10.21. Incrementa ligeramente esa posibilidad hasta un 30%. Chubascos aislados en buena parte del fin de semana con cielo medio nublado, 11, 12 grados. Son las temperaturas mínimas y máximas de 21 a 22 grados Celsius. El panorama en Tlaxcala, después de 7 grados, la máxima será de 19. Muy similar la situación a la de nuestra ciudad. Ausencia de nubes y en cuanto a la noche de este jueves, medio nublado con 13 grados. Ciudad de México, las condiciones de escasa nubosidad también dominando, un cielo parcialmente soleado, después de 8 grados la máxima será de 20, ambiente fresco durante el periodo de la tarde e incluso para mañana viernes la mínima será de 11 y la máxima de 21, pero observamos ese 40% de chubascos ocasionales que disminuye para este próximo sábado, mínima de 10, máxima de 22. Para Pachuca, 19 grados, ambiente fresco, cielo medio nublado, 17 en Jalapa, también las condiciones de nubosidad media, pero con algo de precipitación, sobre todo destacando ese ambiente fresco durante esta jornada. Cuernavaca con 21 grados Celsius, nubosidad variable, pero con chubascos y tormentas eléctricas en Acapulco hasta 27 grados y 22. En Oaxaca con un cielo medio nublado donde hasta el momento la lluvia no tiene mayor relevancia. Estamos en la fase lunar menguante, pero cambiamos a nueva este próximo martes 25 de octubre a las 5 horas con 48 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No le cambio porque yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.